Área Vida. Este día estamos aquí en la ciudad de La Mesa. Este video va a ser para mostrar lo que era anteriormente en este lugar, un campo de golf en el cual tenían hacia mano izquierda. Podemos mirar lo que es el Pro Shop y más adelante tenemos los postes donde se encontraba el driving range. Era un driving range muy pequeño, pero pues la gente lo podía usar. Todo alrededor podemos encontrar el primer hoyo, el segundo, hasta llegar al número 9. Después de este lugar podemos llegar a este espacio en el cual había una área donde hacían lo que es el paring, área que le llaman para hacer el campo de golf y esperar la tee. También tenemos en la parte de los lados un lugar donde tenían concursos de frisbee, tenían concursos de discos. Por favor, acompáñenme, quiero mostrarles el lugar. Este lugar se encontraba, como les decía, el Pro Shop, en el cual podías rentar los palos de golf o podías también comprar el día, para pagar el día para poder jugar. Y así se miraba, pero lógicamente pues con todo adentro. Como les decía, este lugar empezó a tener problemas aproximadamente en 2011 y tuvieron que cerrar el 2017, perdón. Y quiero mostrar lo que es la primera T. Aquí se encuentra la primera T. De aquí para acá, mirando que estaba comentando, que es el driving range. Es muy pequeño, pero la verdad pues era para niños, entonces la mayoría de las personas que vienen aquí eran niños. La primera T, el cual dirigía, y aquí se pegaba, hasta aquí, el espacio que tienen allá. De ahí podemos seguir los campos, los podios, puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, para allá el 8, y el 9 ya llegaba hasta este lugar. Déjame mostrarlo, hasta el número 9. Esta área que miran aquí es el número 9. La T del número 9 se encuentra de allá hacia acá, más o menos a esta área. Y es prácticamente todo lo que el campo puede mostrar. También se encontraba el campo de béisbol que siempre ha estado ahí, que es de softball. Ahí jugaban todavía y siguen jugando hasta este momento en esa liga. Todo lo que vieron aquí es este sería el número 9, el número 8, número 7, 6, y así todo mostrando hasta llegar al número 1 donde estábamos ahorita. Prácticamente lo que es el campo de golf de aquí de La Mesa, en el cual pues lamentablemente tuvieron que cerrar en 2017 por cuestión económica. Y pues es lamentable porque es muy memorable para mí haber estado aquí con mis sobrinos, con Abraham, con Nelson y con mi hijo Héctor también. Teníamos a jugar en ese lugar, pero lamentablemente pues ya no está. Espero que les haya gustado, espero que tengan algún comentario y si se acuerdan de algo que pasó aquí, pues lo comenten en los videos. Hasta la próxima vez, Dios los bendiga y Dios los guarde. Gracias.